Chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, chicas. Bienvenidas. Buenas noches, Miss. ¿Qué tal? Noches, hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeras. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Hay poquitas. ¿Qué pasó? Buenas noches, Miss Verónica. Hola, Eliana, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí en la selva, mi cita está que empieza a llover. Y se para la cobertura, Miss. Wow. Ya me imagino. Pero bueno. Buenas noches, Miss Verónica. Buenas noches, compañeras. Hola, hija. Buenas noches. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, chicas, vamos a empezar, A ver, vamos a recordar qué vimos la clase pasada. ¿Qué me dicen? ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Qué hicimos? A ver, Mariluz. Mis, tocamos lo que son los cinco conceptos fundamentales. Ok, muy bien. Mencionó de las funciones mentales, ¿no? Pues, del inferior, el superior, como el inferior y el superior es todo lo que el niño aprende, ¿no? En su vida, por decir, en lo externo. Algo así es lo que yo le entendí. Ah. Según mis saberes. Después habló también de las herramientas psicológicas, ¿no? Que a través de estas herramientas los niños se apropian del conocimiento, ¿no? Ya sea del diagrama, a través de símbolos, del arte, mapas, sistemas numéricos. Mencionó usted. También habló de las habilidades psicológicas. Ah, sí. Eso es lo que más o menos me acuerdo. Muy bien. Para darle paso también a mis compañeras. Muy bien, Mariluz. A ver, muy bien. Has estado muy atenta. ¿Nadie más? Bien, ¿no? Creo que mi clase nomás lo he hecho con Mariluz. Buenas noches, Miss. Hola, buenas noches. Sí, Miss, hice el ejemplo de intrapsicológico que se refiere a lo que es interno. ¿No? Cuando, por ejemplo, se ríe un niño en su sueño. Y el otro es, ¿no? Cuando le hacen cosquillas. ¿No? Entonces, ese es el interpsicológico. Es algo, uno es cuando es interior, cuando es nace de sí mismo, ¿no? Innato, y otro cuando ya le realiza, por digamos, otra persona, ¿no? Algo sí entendí, Miss. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicas. Bueno. Mariluz y Marit se han ganado sus 3 puntitos de más, chicas. Muy bien. Vamos a continuar. No terminamos de ver. Acerca. Gracias.
de los 5 conceptos fundamentales, ¿no es cierto? Nos quedamos acá. Nos quedamos en implicaciones para los docentes. Aquí nos quedamos. Listo. Tengo aquí lo que son aplicaciones educativas. Ajustar el andamiaje a las necesidades del estudiante. Asegurarse de que el estudiante tenga un acceso a herramientas poderosas que apoyen el pensamiento. A partir de ello, conocimientos culturales del estudiante. Aprovechar el uso del diálogo y el aprendizaje grupal. Miren, cuando nosotros tenemos herramienta para poder enseñar a los chicos para que puedan conectarse, es genial, ¿no? Porque tú no puedes hacer tu clase en el caso de colegio, ¿no es cierto? Y decir, chicos, hoy día vamos a ver lo que es frutas y verduras. Y les comience a hablar que la manzana, que el plátano, que la sandía, ¿no? Y después le digo, ay, las verduras que, ah, el brócoli, la lechuga, la zanahoria. Entonces ellos te escuchan, pero imagínense un niño que no conozca las verduras. Te escucha y dirá, pues, ¿no? ¿Y qué zanahoria? ¿Y qué es el brócoli? ¿No? ¿Qué me faltaría para que el niño lo conozca? Mostrarle, visualizar, que el niño lo pueda tocar. Los niños pueden manipular, ¿no? Pueden tenerlo, pueden cogerlo, pueden explorarlo. Exacto. Porque no es de hablar, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo a los niños acerca de la manzana, entonces yo tengo que mostrarle, ¿no? La manzana es rojita, hay de color verde, ¿no es cierto? Y mostrarle, como dicen, también puedo traer una manzana, ¿no? Miren, esta es una manzana y le voy enseñando, ¿no? La sandía, de qué color es. Entonces el niño no solamente se basa por lo que yo le hable, sino también se va a basar por las herramientas. ¿No es cierto? Por las herramientas que yo estoy mostrando para que el niño pueda saber y diferenciar, ¿no? Porque yo no le puedo decir al niño y hablarle, ¿no? ¿No? Es como que si yo les digo a ustedes, ¿ya? Es como que yo les digo a ustedes, chicas, hoy día vamos a ver los 5 conceptos fundamentales. Y comienza a hablar y no les muestre nada. Les digo, sí, porque... No, no darías buen ejemplo, Miss, y ahí no te entendiéramos, pues, ¿no? No nos darías ejemplo ahí, bueno. Exacto. Claro, ¿no? No me entendieron. Porque si yo no les muestro aunque sea una imagen o algo relacionado, entonces ustedes ¿cómo pueden captar eso? Sería difícil de captarlo. En cambio, si yo tengo, como ahora, mi herramienta, ¿cuál es mi herramienta? El PPT, ¿no es cierto? La diapositiva que estoy compartiendo, que ustedes están mirando, lo que estoy hablando, los ejemplos que les estoy mostrando. Entonces, todo eso influye y se logra un buen aprendizaje, ¿cierto? Ahora, también nos hablan acerca del uso del diálogo y el aprendizaje grupal. Claro, ¿no? ¿Por qué será importante, a ver, chicas, el aprendizaje grupal? ¿Qué me dicen? Sí, puedo opinar. Sí, claro, Liana. El aprendizaje grupal es importante porque ahí de cada integrante del grupo sale una idea, ¿no? Una opinión, y de cual de todas ellas hacemos una lluvia de ideas y de todas ellas recopilar las opiniones de todas
formamos un concepto, ¿no? El que más se asimila al tema de lo que estamos llevando. Muy bien. A ver, Mariluz. Miss, al realizar un aprendizaje grupal, también el niño pues va a interactuar, va a socializar y va a desarrollar diferentes habilidades, ¿no? Ya sea pues en la parte de la comunicación, que es del lenguaje, al dar ideas en la parte cognitiva, o sea, es un desarrollo integral al formar o al hacer un grupo, ¿no? Con sus compañeros. Eso también va agregado a lo que comenta la compañera Liana. Ah, muy bien, Mariluz. A ver, Rosalinda. Buenas noches, Miss. Bueno, también sería importante porque le va a permitir al niño a enfrentarse a cómo trabajar en equipo. También les va a reforzar sus valores, van a tener una mejor comunicación entre sus pares, va a desarrollar el valor, como decía, de la empatía, la solidaridad y sobre todo el respeto de las opiniones, ya que cada uno piensa diferente, tiene una idea diferente y lo expresan tal cual entienden el tema en sí que van a tratar. Muy bien. A ver, Rocío. Profesora, buenas noches. Después de todo lo que han dicho mis compañeras también, aparte de eso, ayuda también al niño cuando hacen trabajo grupal, que aquel niño que no ha podido captar bien se ayude con los conceptos de sus otros compañeros. Entonces tenga como que un poco más ampliada, en este caso, la imaginación, la memoria, como para poder formularse los conceptos de lo que quieran decir. Ajá, muy bien. Muy bien, claro que sí, ¿no es cierto? No sé si ustedes se acuerdan, me imagino que sí. Cuando yo las agrupaba, ¿no? Y le decía, chicas, quiero que me saquen 5 ejemplos, 3 ejemplos, ¿no? ¿No? O cuando las mandé a dramatizar, ¿se acuerdan? Los mimos, que hicimos el arte. Entonces, todo eso también nos ayuda. ¿Por qué? Porque de cada uno de nosotros sacamos lluvia de ideas. Y eso es lo que se quiere, ¿no? No solamente yo, o sea, aquí no estoy trabajando yo sola, sino también ustedes me están ayudando con su lluvia de ideas, con sus pensamientos, con lo que ustedes opinan y con lo que yo también pongo. Entonces, de ahí sacamos un concepto. Entonces, por eso se dice que es el uso del diálogo, ¿no? Y así tenemos una buena conexión. No, porque no es solamente lo que está plasmado, sino también tener lo que a mí me gusta, y ustedes saben, chicas, es la lluvia de ideas, que participen, que se metan en la clase, que se empalpen o que me hagan ejemplos, ¿no? Que opinen. Y así se equivocan. ¿Por qué? Porque de eso aprendemos cada uno de eso. Y eso es lo que uno se quiere, ¿no es cierto? Muy bien, chicas. Nos pasamos a el medio social. Es crucial para el aprendizaje el entorno social. Influye en la cognición por medio de sus instrumentos, objetos culturales, lenguaje e instituciones sociales. Ahora, pregunto, ¿por qué sería importante el medio social? O mejor dicho, ¿será importante el medio social o podríamos obviar el medio social? A ver, ¿qué me dice Celiana? Miss, el medio social es muy importante, hablando de importancia, es muy importante. ¿Por qué? Porque ayuda a desenvolverse al niño, ¿no? A la persona, ya sea opinando, dando sus ideas, manifestando sus inquietudes, ¿qué más le puedo decir? Opinando entre chicos de su edad, de su entorno y con la sociedad, ¿no? Por eso dice social, eso ayuda a socializarse, ¿no? A desenvolverse, a hablar con la persona, ¿no? A culturizarse. Esa es mi opinión, Misita.
Ok, muy bien, Eliana. A ver, Mariluz. Sí, Miss, ¿no? Como dice, el medio social es donde los niños se van a relacionar con su entorno, ¿no? Y a la vez también con las personas, tanto en el ámbito familiar, en el ámbito de repente en la escuela, donde ellos van a aprender y van a desarrollar pues todas sus habilidades. Entonces es muy importante, por supuesto, Miss. Gracias, Miss. Ok, Mariluz, muy bien. ¿No? Claro que sí, ¿no? Es todo el medio también que nos rodea, ¿no? Como dice, el medio que nos rodea, lo que estamos rodeados, ¿no? Porque eso también influye mucho la crianza, el medio social, ¿no es cierto? El modo que hablan, ¿no? Porque de ahí también saca. A veces los niños, ¿por qué hablan cosas que pues no deberían de hablar, ¿no? Y a veces nosotros nos quedamos cuando el niño habla pues una grosería y le preguntamos que por qué habla así. ¿Y qué te contesta el niño? No, porque mi papá habló, o en la novela, o en la película que veía, ¿no? Entonces todo eso también influye mucho, ¿no? Miren, por ejemplo, un ejemplo, algo bueno, algo chiquito que les quiero contar, ¿no? Justo hoy día, bueno, ayer tuve festejaron un cumpleaños de mis niñitos que cumplía 5 años, ¿no? Y estaban haciendo pues en Mall Plaza, si no me equivoco. Y habían invitado a los niños, ¿no? Habían invitado a todos los niños, quería que confirmen su asistencia. Entonces justo hoy día les pregunto, ¿no? Chicos, ¿qué tal? ¿Les gustó? ¿Qué fueron? ¿Quiénes no fueron? ¿Qué tal? Entonces justo llegó una niñita, que se llama Micaela, y le pregunto, pues, ¿no? Le digo, Mica, ¿qué tal? Mica, ¿qué tal? ¿Por qué no fuiste? Los amigos me han dicho que tú no has ido, ¿qué te pasó? Entonces yo me quedé asombrada, porque pues con una naturaleza me la habló y me dijo, Mis, lo que pasa es que mi mamá estuvo borracha y como estuvo borracha no me quiso llevar. Entonces yo me quedé ok, le dije, porque no sabía qué decirle y por eso no me llevó, porque estaba bien borracha, mucha cerveza había tomado. Entonces imagínense por el medio que se rodea, imagínense. Y encima, bueno, de lo que un poco me he podido enterar, de que pues cuando hay fiestas en la calle, así, la niña se queda hasta las 3, 4 de la mañana jugando mientras que la señora está tomando. Entonces, imagínense. Dime, Eliana. Sí, mi hijita, quería acotar algo sobre lo que está mencionando de la niña, que lamentablemente, Miss, en muchos hogares ocurre eso, ¿no? Cuando la mamá es madre soltera o padre y madre, bueno, en ocasiones la madre no puede ir, ¿no? Por el motivo de que trabaja, pero en esta ocasión la mamá estaba pasada de copas y no pudo llevarla a su hijita, ¿no? Y eso genera también, es un resentimiento en el niño, ¿no? De que su mamá, por estar en ese plan, no la ha llevado a compartir esos momentos. Y bueno, eso genera, ¿por qué? Porque el niño ya pasa esa etapa, viene otros años, y no retrocede, ¿no? Y ese niño queda con esa espinita, ¿no? Y bueno, lamentablemente, mi cita, en nuestra sociedad hay muchos hogares que se dedican, ¿no? Las mamás son muy fisteritas. Sí, pero, o sea, de lo que, bueno, como la señora, pues, tiene, bueno, ¿cómo les explico? Su mamá, ¿no? Su hija, yo estoy hablando de la hija, o sea, la hija tiene 20 y tantos años, la mamá también, o sea, parece que esto ya viene de cadena en cadena. O sea, es una cadena hereditaria. La hija, entonces, claro. Entonces, a mí me han dicho las demás profesoras de que la mamá, pues, también
es de fiesta en fiesta, entonces claro, es una cadena. Pero imagínense, o sea, lo que a mí me da más pena, no por el hecho de que si, tiene que emborracharse, porque como quien dice, tienen derecho a divertirse, a pasarla bien, pero tampoco me voy a quedar hasta estas horas, y menos con una niña pequeña, ¿no? O sea, ese es el ejemplo que yo le doy a mi hija, ¿no? Muy aparte de eso, sino que con la naturalidad que me lo habló, porque me dice, o sea, ella no tiene ninguna vergüenza, la niña no, para mí, bueno, no tiene vergüenza, porque, o sea, de frente me dijo, o sea, ni siquiera se avergonzó, y lo dijo así abiertamente. Es que esa es costumbre, pues, mi cita, por eso con toda naturalidad, ya lo mencionó, ya no es novedad para la niña, ¿no? Porque ya está familiarizada con ese ambiente, ¿no? Está familiarizada, sí. Y miren, imagínense, ¿qué va a hacer de esa criatura cuando crezca? Va a seguir los mismos pasos, ¿no? Pero así es, pues. Entonces, imagínense en el medio social que ella está viviendo. En el medio social que ella está viviendo, porque me han dicho que también es familia, o el papá, bueno, es familia de personas que son rateras, entonces imagínense. Y todavía me han dicho, no te metas con ella o no le digas nada a ella porque su familia es delincuente. Y yo le digo, ah, ok, no digo nada. Pero imagínense. Claro, todo. Mejor restringirse a opinar, ¿no? Sí. No es que te pueden... al momento de que salgas o amedrentar o atentar contra su familia y usted, mejor es evitar. Exacto. Entonces ya, porque a veces como es niña da penita, ¿no? Pero bueno, ya lo único que yo le digo, bueno, hija, ya en otro momento la mamá te sacará a pasear. Sí, 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 sí sé, ya me dijo mi mamá. Pero ese es el ejemplo que les quería poner, porque estamos hablando en medio social. Entonces eso también influye, ¿no? Influye. Y también para su edad, yo también la veo un poco agrandadita, porque viene con cositas, el otro día me comenzó a hablar de los enamorados, entonces yo le digo, tú tienes 4 años, vas a cumplir 5, ¿tú sabes lo que significa enamorados? Le digo, entonces como que pues, ¿no? Sus pensamientos, su cabecita, escuchará, hablará, pues, no sé, ¿no? Pero está con eso. Pero imagínense por lo que pasa, ¿no? Muy bien. A ver. El cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales en la internalizarlas y transformarlas mentalmente. Ahora, ¿ustedes creen que nosotros podemos cambiar y transformarlas? ¿Podremos hacer eso? ¿Podemos utilizar instrumentos culturales, como dice, internalizarlas y cambiarlas? ¿O transformar ese cambio cognitivo? A ver, Eliana. Disculpe, Miss, que esté opinando cada rato. Está bien. Claro. Usted está mencionando ¿no? de poder cambiarlo a los instrumentos, ¿no? Mm-hmm. Podemos adicionarles o implementar, ¿no? Darles una mejora, ya sea en los instrumentos musicales, instrumentos didácticos, ¿no? Para que el niño pueda, como dice, innovar. Podemos innovar a ese documento o a ese instrumento que ese niño está utilizando, ¿no? ¿Para qué? Para motivarlo a que tenga ese interés, ese impulso, para que pueda trabajar, ¿no? Más novedoso, hay que decirlo, ¿no? Con los niños están a full con la innovación, la tecnología y todo eso. Ajá. Gracias, Miss. Ok. A ver, Evani.
Y Verónica, buenas noches, compañeras, buenas noches. Claro, misita, porque usted bien dice acá, ¿no? El cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar. Y detrás de cada cambio siempre va a haber un nuevo aprendizaje. Y ahora dice, con instrumentos culturales, internalizarlas y transformarlas mentalmente. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Viendo la realidad social de cada niño, ¿no? Por ejemplo, a un niño del campo, tal vez se le puede, ellos están acostumbrados a trabajar ahora, más que todo se ve con el material esto de reciclaje, qué sé yo. Entonces, hay que ver el entorno social del niño para poder llegar a ese niño, porque no le podemos poner, por ejemplo, a un niño del campo una laptop sofisticada con mil cosas que no lo va a poder utilizar, pero sí, por ejemplo, algo básico y paso a paso, con ciertas etapas, ese niño va a poder aprender más. Ah, muy bien, Evany. Claro que sí, ¿no es cierto? Por eso se dice que tenemos que ver primero su medio social y de qué está rodeado. No es porque lo estoy limitando o no es porque estoy diciendo, ah, no, o sea, porque es de provincia, no puedo utilizar una laptop. No es por eso. Pero tenemos que adecuarnos, o sea, no estamos menospreciando aquí a nadie, sino que se trata que tenemos que adecuar y saber llegar al niño, utilizar esas herramientas. No quiere decir que el niño no lo va a poder utilizar, lo va a poder utilizar, claro que sí, pero con una debida capacitación, un aprendizaje, porque como dice Evany, no le puedo decir, toma, utilízalo. O sea, es como que yo, ¿no? Yo les diga, ya chicas, cuando nos tocó hacer los mimos, ya chicas, hacen los mimos y de aquí a 3 semanas me lo traen hecho. Me lo traen ya hecho, elaborado y su dramatización y listo, se acabó. Entonces, ¿y usted? ¿Pero cómo voy a hacer un mimo? Si yo nunca he hecho un mimo, ¿cómo hago? Y si yo no les enseño, no les muestro, no les digo, entonces ustedes no van a poder saber hacer. Pero en cambio, si yo les doy las herramientas, le mostré algunos videos, les dije cómo, les enseñé paso a paso, entonces ustedes lo pudieron hacer, pudieron desarrollar eso. Pero a eso es lo que yo voy, ¿no? No es que no pueda, sino es que tenemos que ver cómo es su medio social para poder ahí meter. ¿Sí? Me dejo entender, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien, pasamos a las zonas de desarrollo. Bien. ¿Qué tengo? Zona de desarrollo real. Tengo zona de desarrollo próxima. Tengo zona de desarrollo potencial. La zona de desarrollo real son las habilidades actuales del estudiante. ¿De qué? Cuando hablo de habilidades, ¿de qué se trata? Chicas. Se refiere a sus destrezas, capacidades del desarrollo del niño. ¿A eso se refiere, Miss? Exacto, sus habilidades de cada niño. Cada niño tiene diferentes habilidades. Por eso nos está diciendo sus habilidades actuales del estudiante, ¿cierto? Yo creo que eso también de las habilidades también les he hablado. A un niño le gusta comunicación, al otro niño matemática, al otro niño le gusta dibujar, al otro niño le gusta colorear, ¿no? Al otro niño le gusta cantar, ¿no? Entonces cada niño. Sociabilizar, claro. Cada niño tiene diferentes habilidades. Y eso creo que ya le hemos hablado, pero hasta el cansancio. Sí, claro que sí. Ahora. Hablamos de la zona de desarrollo próxima. En proceso de formación,
aprendizaje guiado y conocimiento socialmente compartido, ¿no? O sea, ¿por qué nos dirá que es el proceso de formación? Porque ya el niño va a ir formándose, ¿no es cierto? Formándose ¿con qué? Con el conocimiento, con lo que nosotros vamos a ir compartiendo, ¿no es cierto? Es como que ustedes, chicas, cuando vieron su horario y dijeron, me toca desarrollo del pensamiento. Entonces, ¿ustedes tenían idea de lo que iban a llevar? No, mis. No, mis. No es cierto. O de repente por ahí dijeron, pucha, desarrollo el pensamiento. De repente llevo todo lo que es el cerebro. Ya se estaban volviendo locas. Algo de psicología también por ahí podría haber sido mi cita. Ajá, o algo de psicología. O algo de la mente, de pensar, memoria. Exacto, o sea, ¿no? Nosotros como que pensamos, volamos, ¿no? Como que será, ¿no? ¿No? Pero ahorita están en conocimiento. Compartido, ¿por qué? Porque les estoy enseñando. Y nos dimos cuenta que es diferente a lo que pensamos, ¿no? Es diferente a lo que pensamos. Yo también estuve estudiando y me dijeron, tienes que llevar el curso de desarrollo y pensamiento. Yo también se me metió por la cabeza el cerebro. Ay, dije el cerebro, wow, el cerebro es complicado. Porque ahora nos van a enseñar cada cosa. Y dije, uy, Dios mío, acá jalo. Dije, pero no, a veces nosotros nos hacemos ideas, ¿no? No, pero no es, y cuando vamos conociendo anticipada, el tema, anticipadamente a mí jalamos. No, yo les digo por mí, o sea, yo cuando lo llevé cuando yo estuve estudiando, a mí también me dieron mi horario, así como usted. Entonces ahí en mi horario decía desarrollo del pensamiento. Entonces ahí es donde yo dije, paso este curso. Yo también, mi mente estaba que volaba. ¿Será el cerebro? ¡Wow, el cerebro! Ustedes saben, para el cerebro tiene, estudiar un montón de cosas, ¿no es cierto? Y en la psicología, pues tienes que llevarlo. Entonces yo decía, ¡wow, todo lo que se me viene! Pero pues no, yo también, pues, como dice Liana, yo también me anticipé. Y no es así. Así es. Y la zona de desarrollo potencial es el nivel de lo que se puede alcanzar con el apoyo del otro, ¿no? Claro. ¿Por qué nos dirá con el apoyo del otro, no? ¿Ustedes cómo pueden llegar a comprender un tema? ¿Porque lo leen mil veces? ¿O cómo logran comprender un tema? Misita, ¿podría comprender un tema leyéndolo, viéndolo a través de imágenes? Claro, leyéndolo. Buscando más información sobre ese tema. Buscando más información, ¿no es cierto? O mis, también. Hola, también está. Cuando alguien se lo explica también, mis. Cuando alguien se lo explica. Claro. Claro, entonces por eso que dice que la zona de desarrollo potencial es cuando se alcanza el nivel de lo que se puede alcanzar con el apoyo del otro. Dime, Mariluz. Mis, podría decirse que la zona de desarrollo, zona de desarrollo real sería como un inicio, zona de desarrollo próximo en proceso, ¿no? Y zona de desarrollo potencial sería la llegada al final, el logrado, ¿no? Así es. Así es. Gracias. Muy bien, Mariluz. Así es. Este es como un proceso, ¿no es cierto? Es como podemos ver lo que a un futuro yo quiero lograr, ¿no? O lo que yo quiero llegar, o cuál es mi meta, ¿no? Es igual cuando empezamos el año escolar, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestra meta que se trazan las profesoras en el año escolar del comienzo del mes hasta diciembre? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuáles son sus metas?
¿No tienen metas? Sí, mis. Enseñar y dar un buen aprendizaje a los niños. Y que esos niños toman o tengan en cuenta, ¿no?, lo aprendido y lo demuestren, los valores más que todo ante la sociedad y lo que han aprendido mediante las clases y cultura, ¿no, misita? Demostrar y practicarlo. Mis buenas noches también. ¿Se planifican a largo, corto a largo plazo, mis? Ajá, de corto a largo plazo, muy bien. Claro que sí, o sea, todo acá influencia, ¿no es cierto? Todo acá influencia. Y influencia para bien, ¿no? Porque todo es, o sea, todo llega a un proceso. Todo claro, llega a un proceso. Claro, una de las metas puede ser, ¿no?, de que logremos todo, de acuerdo al proceso que hemos tenido con los niños, las enseñanzas, que se logre todos los desempeños, ¿no?, de acuerdo a la edad que tenemos a cargo. Ajá, muy bien. Y si yo les dijera, chicas, a ver, quiero que piensen y que me pongan así, en las tres zonas de desarrollo, quiero que me pongan, por ejemplo, o les podría decir, ¿no? La zona de desarrollo real es el inicio de los niños de iniciar, como llegan, ¿no es cierto? La zona de desarrollo próximo, digamos, esa mitad de año, lo que estamos logrando con el niño. Y la zona de desarrollo potencial es el resultado que logré con el niño. ¿Ven? Es lo que ya aprendió el niño. Es como que ustedes, ¿no es cierto, chicas? Ustedes están ahorita en una zona de desarrollo real, ¿no? Ya van a pasar a una zona de desarrollo próxima, porque ya están adquiriendo conocimientos. Y al final, ¿qué van a lograr? Un potencial. Dime, Mariluz. Sí, Miss, es como por decir, yo puedo plasmar mi ejemplo. Mi niño de 2 años viene con pañal, que sería un desarrollo que está al inicio. En el proceso medio año, el niño pues le estoy enseñando a dejar el pañal para que pueda utilizar de repente el bacín, ¿no? Y el desarrollo potencial sería ya la parte logrado cuando el niño ya deja el pañal y lo realiza pues en el bacín o en el inodoro. Se podría hacer esos tres ejemplos, ¿no? Exacto, claro que sí, porque también, aunque de repente parezca gracioso, pero es verdad, ¿no es cierto? Porque el niño, para que deje el bacín, también pasas por etapas, porque así nomás no es que de la noche a la mañana, no, te saco el pañal, te pongo el chor y ya aprendiste, no. Porque la primera vez pues va a ser difícil. ¿Por qué? Porque el niño se va a orinar, te va a mojar un montón de chor, a que poco a poco se va a ir acostumbrando, va a ir acostumbrándose, hasta que logró orinar, hasta que aprendió y pidió. Así es, pues, así es. Dime, Liana. Y si te puedo dar un ejemplo, así como la compañera. Claro. Cuando ingresamos a clases, los niños, una de ellas en especial, cuando quería agua o cuando quería teta, pedía, señalaba, ¿no? Señalaba su loncherita. A inicio, señalaba la lonchera para darle su teta. O para darle su agüita, algo así. Uh-huh. Ya cuando estábamos ahí, ya constantemente le decíamos, ¿no? Agua, agua, ya. Y ahora, antes que salimos de vacaciones, un mes antes que salimos de vacaciones, de medio año, la niña empezó a pedir, ¿no? Así, así. Señalaba su loncherita y hacía así, así. Y nosotros le seguíamos diciendo que se dice agua, agua, teta. Ahora la niña dice, ¿no? Ya pide agua. Pide agua ya, ahora pide agua, por favor, mis agua, dice ahora ya. No dice lo muy bien pronunciado, pero nos da a entender que nos pide, por favor, quiero agua.
E incluso nos lleva su vasito, su potecito para darle su agüita. Y vemos que ya está mejorando, ¿no? A lo que empezó, cuando ingresó, no decía nada, solamente señalaba, señalaba y luego empezó con su, y ahora dice agua, ¿no? Ya es un gran avance y su mamá se alegra mucho y está muy contenta, su papá también, nos felicita por lo que sus niños están mejorando, ¿no? Sus aprendizajes, sus comportamientos, y ahorita están a full. Sus comportamientos están entre se va, se viene, se queda ahí mismo, porque están ahí, en un ajetreo. Así es, muy bien. A ver, Gloria. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. ¿Otro ejemplo puedo dar, Miss? Claro. Ya, a ver, por ejemplo, el niño, cuando va al nido, ese bebito está gateando, recién, ¿no? El bebé. Y ahí en el desarrollo proximal ya el niño ya se levanta y ya da dos pasitos o un pasito, pero agarrándolo todavía, ¿no? Y en el desarrollo potencial que ya el niño se levanta y ya se puede caminar, ¿no? Y ya puede correr. Eso puede ser mismo también. Ajá, también. Dime, Rocío. Profesora, nuevamente buenas noches. Profesora, yo tengo un ejemplo palpable que se ha visto ahora, por ejemplo, en el tiempo de pandemia, han hecho generalmente, como además, prácticamente hemos estado dos años sin los niños sin asistir al colegio, en esos dos años han hecho sus clases virtuales, pero, por ejemplo, en la sección que estamos, bueno, que estoy apoyando es la de 5 años, pero se ha visto, la misma docente ha comprobado que los niños que he llevado de 3 y 4 años, prácticamente solo han aprendido, pero lo que es teoría. Han llegado con los saberes que ellos les han enseñado, los previos de casa, y también con el avance, pero por ejemplo, con los números se lo saben, pero lo saben, ¿cómo le digo? Contarlos. O sea, lo dicen, los enumeran, lo dicen, lo cuentan, pero se ha dado cuenta de que, o sea, el momento no pueden, o lo plasman, pero no es tan exacto, o sea, no saben exactamente cuál es transcribirlos. No realizan, por ejemplo, dicen el 1, pero no lo reconocen en la escritura. Y bueno, a medida que ha ido avanzando el año, la profesora está que refuerza y refuerza y refuerza. Y recién estamos viendo que los niños actualmente, o sea, que han empezado con esos saberes previos, con los que las mismas profesoras han aplicado en el tiempo de pandemia y que no lo han, no los han llevado en forma presencial. Los chicos les ha costado, a la mayoría, una gran mayoría ha avanzado, pero el otro porcentaje de niños les ha costado. Entonces, ahorita es el ejemplo que estamos viendo, es eso, ¿no? De que ahorita están en avance todavía. Y el desarrollo, el último desarrollo, está en su desarrollo real, como le digo, entraron así, el desarrollo próximo creo que es, están en avance y ahorita, ¿cómo van a terminar? Porque ya está prácticamente, la profesora tiene como meta que los niños lleguen a contar y a escribir cada número hasta el 20, pero no sabe, o sea, según la capacidad de los niños no sabe cómo, si es que lo va a lograr o no, porque en sí, como le digo, por eso la pandemia ha trazado bastante a todo lo que le ha sido la enseñanza de los niños en forma virtual. Así es. Así es. Eso en esa parte que dice Rocío es verdad, porque la virtualidad para los niños ha sido fatal, ha sido fatal. Pero, ¿y cómo lo demuestran? Porque en el colegio tenemos harta, pero harta chamba, ¿no es cierto? Porque lastimosamente, pues, niños que tenemos que llegar a una meta, ¿no? Pero no se puede. ¿Por qué? Porque los niños están bien retrasados. Entonces, lastimosamente, pues tenemos que retroceder con ellos. Y así es. Dime, Lady. Miss, buenas noches, ¿me escucha? No, no te escucho. Te escucho. Buenas noches, Miss, buenas noches, compañera. Hey. Y más o menos el ejemplo que yo pondría es que
de un niño cuando comienza a manejar bicicleta, ¿no? Primero le muestras la bicicleta, ¿no? El niño lo va analizando. Luego en su, en el desarrollo, no me recuerdo cómo se llama el del medio, que le vas poniendo rueditas de entrenamiento. Y pues el último desarrollo sería cuando ya él comienza a patalear o a manejar sin ruedita, ¿no? Sin ayuda. También podría ser, ¿no, Miss? Muy bien, David. Dime, Rosalinda. Miss, otro ejemplo que podría plantear es cuando los niños llegan al aula por primera vez, en especial los niños de 3 años, llegan con el mal hábito de no ordenar sus cosas. El material que lo utilizan lo dejan regando, lo dejan tirado. Y están acostumbrados a que la mamá en casa le ordene, la mamá le levante y todo eso. Y eso lo plasman en el aula. Al inicio, con el ejemplo, debemos enseñar a los niños qué material que se utiliza, material que se guarda para volver a utilizarlo en posteriores ocasiones. En el proceso, los niños en compañía, bueno, lo que yo hacía era con canciones, con yo ayudándoles también, y no terminar la canción hasta que nadie haya guardado el material que haya utilizado. Y ahora ya han pasado unos meses y los niños por sí solos ya se dan cuenta que si han utilizado algo y ya no lo van a volver a utilizar, lo guardan por sí solos. Ese sería el ejemplo que podría plantear. Muy bien, claro que sí, ¿no es cierto? Toma un proceso, pero hay un resultado. Hay un resultado, así es. Muy bien. Pasamos a la zona de desarrollo real, que ya sabemos, ¿no? Está determinado por la capacidad de resolver, independientemente un problema o lo que el sujeto puede realizar solo, ¿no es cierto? ¿No? Su inicio, ¿qué puede hacerlo solo? ¿Qué podría resolver, no? ¿No? De repente, pues, colorear, pintar, ¿no? Es como que su inicio, ¿no? Coloreo, o coger el lápiz, o sea, toda iniciativa se marca, ¿no es así? Toda iniciativa se marca. Ahora, pasamos a la zona de desarrollo potencial. Está determinada por la capacidad de resolver un problema bajo el guía de un adulto o en colaboración de un compañero más capaz. Claro, porque ya estamos como un intermedio, ¿no? Es un intermedio. ¿Un intermedio de qué? Porque es nuestro guía. Es nuestro guía que nos está apoyando y nos está ayudando a comprender, ¿no? Entonces, ahí va el guía, ahí va todo lo que nos está ayudando. Ahora, pasamos a la zona de desarrollo próximo, ¿no? En la CTDP, que es la zona de desarrollo próximo, debe situarse el proceso de enseñanza, aprendizaje, en la CTDP, en donde se desencadena el proceso de construcción de conocimiento del estudiante y se avanza en el desarrollo. El docente toma como punto de partida los conocimientos del estudiante y basándose en eso presta la ayuda necesaria. La CTDP se crea en la interacción, ¿no? ¿No? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos en el medio, ya tenemos a ese guía. Entonces nuestra zona de desarrollo próxima es más rápida. Vamos a ir evolucionando, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir adquiriendo conocimientos, que es lo que queremos, que es lo que a veces también nos falta, ¿no es cierto? Pero ya estamos logrando algo. Y tengo lo que es el aprendizaje. Es hacerse autónomo e independiente. Es necesitar cada vez menos del apoyo y ayuda de los adultos o de los padres. La evolución de logros en el
en el aprendizaje se valora a partir de la mayor o menor necesidad que tenga el aprendizaje y de los otros para aprender. A ver, si yo les digo, chicas, calles, sí, este es el último. Quiero que me hagan un ejemplo de aprendizaje. ¿Qué ejemplo me darían? Dime, Mariluz. A ver, Miss, si me equivoco, por favor, me corrige. En el aprendizaje, acá como dice, ¿no? Hacerse autónomo e independiente. Un ejemplo podría yo tomar, Miss, un niño. Yo tengo mi pequeño que tiene un año. Y él está aprendiendo a comer solo. Si yo pues le doy esa facilidad, ¿no? Proporcionarle pues su alimento para que él pueda comer, ya sea según su la necesidad, según, por decir, su iniciativa, estamos pues practicando lo que es la autonomía, su independencia, ¿no? Y poco a poco él va a mejorar y va a lograr coger bien la cuchara y aún también cerrar lo que es su tupper, ¿no? Sin derramarlo. ¿Podría ser ese ejemplo, Miss? O de repente hay algo más que debo de completar, ¿no? A lo que estoy hablando. Gracias, Miss. No, claro que sí, está bien, ¿no? Porque el niño está logrando y está bien. Cuando los niños están en 3 años y cuando ellos aprenden, entonces es verdad, nosotros tenemos que abrir los tapercitos, sea 2, sea 3, abrir los tapercitos y ponerle el tupper y debajo la tapita. ¿Para qué? Para que el niño solo aprenda, ¿no? Su individual, su tapercito, y ellos solitos se van a hacer esa costumbre, individual, tapercito. Eso es lo que yo también trabajo con mis niños, ¿no? Y la lonchera a un costado, al costado de la silla, ¿no? Porque yo les he dicho que la lonchera no tiene que ir en la mesa, porque la lonchera come. No come, entonces no puede estar en la mesa. Eso es lo que yo les digo a los chicos. La mesa es para nosotros poner los alimentos. Y la lonchera puede ir al costado, ¿no? Porque la lonchera no come, o come, no come. Entonces a un costado. Entonces yo ya le estoy creando ese hábito. Le estoy haciendo un aprendizaje. ¿Y cuál es mi aprendizaje? De enseñarle todos los días que la tapita va debajo, el individual, ¿no? Y la lonchera en la silla. Entonces ese hábito se va haciendo. Cosa que después el niño solito va a lograr. Abrir su tupper, solito. Tú ya no le vas a tener que decir, pon tu tupper o pon tu individual. No, porque el niño ya lo hizo solito. Entonces todo eso es un aprendizaje. Ajá, muy bien. A ver, ¿quién me puede dar otro ejemplo, chicas? Miss, buenas noches. Miss. Ana Ruiz. Hola, buenas noches. Miss, también el aprendizaje es cuando el niño, lo que nosotros le enseñamos, va a casa y repite con sus juguetes, porque hay una mamita que dice que cuando llega su hijito, cuando estuvimos enseñándole los vocales, puso a toditos sus cachaquitos sentados en el mueble y él agarró en la pared, se puso a enseñarle los vocales. A ver, niños, escuchen, y ya iba repitiendo los vocales. A de abeja, A de ala, A de árbol, y su papá se quedó admirado y dice, es lo que le enseña la profesora. Y dice, bueno, de repente, ¿no? Y porque el niño era muy callado, había estado en otra escuela y lo trasladó donde yo estoy trabajando. Y dice, ahora mi hijito no es callado, ahora es profesor, y también lo ponía a su abuelito, a su abuelita, a que aprendiera los vocales. Bueno, ese es un aprendizaje, que todo lo que capta lo repite y lo demuestra. Mi imagen, eso es todo, mis. Ok, muy bien. A ver, Eliana. Sí, misita, también puede ser un ejemplo ahí cuando los niños se van por primera vez al jardín, ¿no?
cuando se les enseña a agarrar o coger el lápiz para que puedan y aprendan a escribir. Y también luego ya cuando se le hace, ¿no?, las líneas, los puntillizos, con lo que se dice, ¿no?, para que aprendan ellos a hacer sus garabatos, sus líneas, sus trazos, eso de ahí. Y ya, y luego ya cuando pasan al primer grado o al segundo grado, ya el niño ya coge bien el lápiz y ya tiene mejor flexibilidad y manejo en las manos y ya puede escribir, ¿no?, con facilidad. Esa es mi opinión, misita. Ajá, muy bien, Eliana. A ver, Gloria. Otro ejemplo puede ser, ¿no?, en la casa, cuando un niño se cambia, ¿no?, su ropita, su uniforme. Por ejemplo, yo tengo el niño, él en las mañanas se cambia su ropita. Ya le enseñé y ahora ya está aprendiendo ya. 4 años, antes no se ponía su ropita, yo le ponía, pero ahora él solo está aprendiendo. Entonces ya él, ya hay veces ya su media, sus zapatillas, para amarrar los pasadores de patilla, todo ya está aprendiendo. Eso también puede ser también, Miss. Claro, porque es un aprendizaje, claro que sí. Ok, gracias. Evani, dime. Misita, un aprendizaje también podría ser, bueno, por ejemplo, cuando los niñitos recién ingresaron a inicios del año escolar, se les ayudaba a pelar su huevito de repente o su mandarina, ¿no? Pero ahora ya de repente estamos ya más de la mitad del año, y ahora los niños, por ejemplo, no simplemente la mandarina, se les puede hacer un huequito y ya que ellos solitos se entretengan pelándolo, ¿no? De tal manera que también hagan la fuerza en sus deditos, ¿no? Psicomotricidad fina. Al igual que el huevo, ¿no? Se le rompe la parte de abajo y ya ellos también van haciendo psicomotricidad fina. Y gruesa también a la vez, manipulando dedo índice y dedo pulgar, pues, ¿no? Y es un aprendizaje para ellos porque ahora ya ellos ya saben que no lo vamos a pelar, sino que tienen el apoyo. Y siempre pidiendo, ¿no? Al inicio de repente decían, pélame mi huevo, pélame mi mandarina, qué sé yo, ¿no? Pero ahora ya, ¿qué se dice? Palabra mágica, el por favor, ¿no? Ya, Miss, por favor, ¿puedes pelarme, ayudarme a hacer el huequito al huevo, ayudarme a hacer el huequito a la mandarina? Entonces es un aprendizaje también para ellos. Ajá, claro que sí, ¿es cierto? Porque al principio, pues, las mamás te dicen, no, mi, por favor, ayúdale a pelar su mandarina, ya. Al principio, claro, porque si no están acostumbrados, tú le tienes que pelar. Pero después, ya es muy útil eso de la psicomotricidad, ¿por qué? Porque al niño le ayuda. Tú le pelas, como dijo Eva, ni un poquito, entonces, y ellos solito lo van a ir sacando, ¿no? A veces te dicen, no, mi, no, no quiero, no quiero, pero poco a poco, ellos se van a ir acostumbrando. Y van sacando, y van sacando, y van sacando. Así es. Dime, Marit. Buenas noches, Miss. Miss, también otro aprendizaje sería, ¿no?, los hábitos del aseo. Por ejemplo, cuando los niñitos van al parque, ¿no?, al recreo, al parquecito, a jugar y todo ello, ¿no?, y regresan con las manitas sucias. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ellos ya saben, ¿no?, porque se les ha inculcado el hábito del aseo, que tienen que lavarse las manitos, y a cada uno coge su toallita, se pone en el hombro, coge su jabón líquido y ya solitos se lavan las manitos y se empiezan a secar. Y saben dónde colgar su toallita o dónde guardárselo, ¿no? Entonces, también es un aprendizaje, ¿no?, en cuanto al hábito del aseo que vamos inculcando a los niñitos desde pequeñitos. Ajá, muy bien, muy bien. A ver, Meli. Muy buenas noches. Otro aprendizaje podríamos decir, creo que muchas de mis compañeras ya entran a aula, y creo que la satisfacción de nosotras trabajar con niños es casi diario, ¿no?, porque vemos el avance, el progreso de cada niño, sus logros, ¿no? Como por ejemplo, de las tantas que nos han dicho las compañeras, ¿no? Por ejemplo, que ellos boten las envolturas, las cáscaras, ¿no?, al tacho de basura, ¿no? Y de verdad que al inicio fue un poquito, porque yo trabajo con niños de 3 y de 4 años, al principio fue un poquito
eso, una costumbre que quizás viene de casa, pero costó, pero ahora a este tiempo pues ya lo hacen solos, ¿no? Y muchas veces corrigen a su otro compañerito que bota, digamos, al suelo, o sea, ellos mismos avisan o en este caso me avisa mi persona, ¿no? Entonces son cositas que de verdad nos da gusto, ¿no? Ver que no es en vano el trabajo que hacemos, sino es algo que nosotros también se nos llena de alegría, ¿no? Y satisfacción que estamos logrando buenos hábitos con las enseñanzas pues, que estamos haciendo. Eso podría decir, Miss. Claro, claro que sí. Claro que sí, porque es lo que nosotros estamos logrando con el niño. O sea, cada cosa lleva a un aprendizaje. Así de la más mínima, pero todo se llega a un aprendizaje. ¿Quieres decir algo más, Ebony? No, mi cita se acaba. Mi mano se arriba. Ah, ya, ok. Ahora, como tenemos tiempo, quiero que me den un ejemplo del medio social. A ver. Un ejemplo del medio social, a ver. Miss, un ejemplo podría ser. Ay, perdón. Le doy paso a Isaida que ha levantado la manita. Ajá. A ver, Ebony, dime. Ok, Miss. Un ejemplo de medio social, por ejemplo, sería tratar el tema de los trabajadores de la comunidad, por ejemplo, ya que estamos aprendiendo el ámbito, los trabajadores que laboran en nuestro ámbito social, ¿no? El panadero, la importancia que tiene un panadero, la importancia que tiene el bombero en nuestra comunidad que a veces no lo apreciamos. Entonces, creo que vendría a ser algo social. Ajá, muy bien. A ver, Isaya. Mis buenas noches. El ámbito social en un estudiante de inicial es cómo el niño aprende a desenvolverse dentro del aula, aprende nuevas costumbres, nuevas formas de vida, juntamente con sus compañeritos. En ese sentido, Miss, yo quería hacer como un ejemplo. Yo he conversado con un adolescente, esto que le cuento como un ejemplo, ¿no? Entonces, él antes, yo le veía que llega a la escuela un poquito cohibido, medio avergonzado, y siempre conversaba con él levantándole la moral, ¿no? Y ahora, hace unos días conversando sobre ese tema, que me dice, no, ya lo he superado ya. Antes yo me sentía avergonzado y de mis compañeros, y que me dice, pero ahora ya no es. Entonces, y le digo yo, ¿cómo te vas a sentir avergonzado si ellos son igual que tú? Y así, y que le estaba subiendo a la moral, ¿no? Entonces, él ahora ya ha aprendido a relacionarse con sus compañeros, ya no es cohibido. Entonces, yo eso consideraría, Miss, el ámbito social, ¿no? Y en nivel inicial, lo que lo mencioné de antes, Miss. Muy bien, Isaida. A ver, Marina. Mis buenas noches. También sería el medio social que los niños conozcan las costumbres de cada comunidad o de su aniversario, de su jardín, y de esa forma participan con una canción, poesía o también con una danza. Ok. A ver, Eliana. Sí, me quería acotar algo, ¿no? En el medio social, en este caso del infante o niño, ¿no?
El niño manifiesta o repite todo lo que ve, observa, escucha, ¿no? En lo que observa en su casa o en el medio de donde que le rodea. Y lo realiza en el lugar que se encuentra o en el lugar que le genera confianza o un poco de amistad, ¿no? En caso con los objetos culturales o algún juguete que tenga en la mano, el niño, ¿no?, lo rompe, nos hace pelear, algo lo demuestra ahí que genera conflicto, violencia. Y también en el lenguaje, ¿no? No pronuncia o habla palabras fuera de fuertes, ¿no? No propias de su edad, como malas palabras, lisuras. Eso es lo que escucha y ve de la, escucha y aprende de la sociedad o en casa, ¿no? Y también, ¿no? Que hace berrinches o que le puñetea o es agresivo con sus compañeros o con o en el lugar donde que se encuentra, ¿no? Eso genera violencia en este niño, ¿no? El niño demuestra todo lo que aprende o lo que escucha o mira en su entorno. Ok, Eliana. A ver, Mariluz. A ver, Miss, yo daría un ejemplo, ¿no? En el medio social, en el momento de la lonchera, sabemos que cada niño trae pues diferentes alimentos, ¿no? Según sus costumbres. Entonces, en ese momento se le debe de enseñar a los pequeños a respetar, no respetarse, y sobre todo también a poder compartir entre ellos, ¿no? A compartir, a que ellos puedan, en ese momento de la lonchera, a compartir los alimentos, a enseñarles de las diferentes costumbres que cada niño o cada familia pues trae a ese lugar, al lugar del colegio. Eso, mis gracias. Así es, muy bien. Eliana, ¿quieres decir algo? No, mi cita, me olvidé de bajar la manito. Disculpa. Ok. A ver, ¿quién más? Creo que Ana también, ¿no? Miss, también a la hora del recreo, los niños socializan jugando porque a veces se encuentran, como tienen a veces la misma hora con los niños de primaria, se juntan con los más pequeños de primer grado, comienzan a hacer amistad, comienzan a socializar entre ellos. ¿Por un ejemplo también? Claro. A ver, Meli. También, Miss, en el momento de la psicomotricidad motora, o sea, los niños se reúnen, en este caso con la profesora, ¿no? Y hacen que se interrelacionen y participen también, ¿no? De esa manera también podría decirse lo que usted nos dice, un ejemplo a eso, que los niños se relacionen. Porque en momento de psicomotricidad ellos están latentes, están juntos, ¿verdad? Entonces hacen un grupo, hacen las actividades, ¿no? Digamos que en este caso la profesora les dice y ellos realizan, ¿no? Y muchas veces también tienen ese contacto, ¿no? Yo creo que podría ser también un ejemplo. Claro que sí. Claro que sí. Todo eso cuenta, todo eso va sumando, ¿no es cierto? Y podemos lograr el medio social, ¿no? Y lo bueno es de todo esto es que el niño también crezca con los valores, ¿no? Que es lo que se quiere, ¿no? Que crezca con los valores, que crezca pues con una cadena de respeto, ¿no? No que crezca una cadena de repente de golpes, de maltratos, ¿no? O de mamá pues de repente delincuente o alcohólicos. Porque eso, aunque no nos de, o de repente no nos quedamos dar cuenta, pero todo eso sigue una cadena. Y es complicado también. Así es, chicas. Muy bien, chicas. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Muy bien, chicas.
Cuídense, chicas. Buenas noches. Buenas noches con todas, chicas. Buenas noches, misita. Buenas noches con todas. Buenas noches, mis. Y hasta la próxima. Cuídense mucho. Gracias por la clase de hoy. Buenas noches, mis. Buenas noches, compañeros. Chao, chicas. Cuídense. Chao, gracias, chicas. Mis. Cuídense mucho. Bendiciones. Cuiden su hogar. A dormir, chicas. No estén.